Buenos días, ¿cómo están? Ya vamos al segundo día y yo me voy a hacer desayuno porque, bueno, hay muchas cosas que hacer y anoche podrán haber visto que no me despedí porque ayer colapsé. La verdad es que durante el día tuve que hacer varias cosas y nada me salió bien. O sea, en la mañana cuando estaba sacando el auto, choqué el auto. Bueno, no fue tan grave, pero quedó con una marca atrás. Después necesitaba cortar unos stickers. Esos stickers que les mostré, de hecho, salieron mal. Hice tres hojas, las tres salieron mal. Traté de conectar el computador a la otra máquina, no se conectó en ningún momento. Decía que estaba conectado a otro computador. Prendí el computador del Pancho, desconecté la máquina de ese computador y seguía diciendo que estaba conectada a otro dispositivo. Así que fue como, ok, voy a imprimir y después el Pancho cortará. Después me puse a imprimir un pedido que tenemos que entregar el viernes de agendas. Alcancé a imprimir una y salió mal. Entonces, todo lo que hice en el día salió mal. Así que, bueno, y los otros cursos, bueno, las clases que tenía ayer, no fui a clase por estar viendo el tema de los pedidos. Así que no aguanté más y me puse a llorar, dejé todo ahí y me fui a la cama. Así que claro, ¿en qué momento me iba a despedir? Si lo único que quería era morir en ese momento, entonces como que, amiga, no. Así que bueno, voy a tomar desayuno ahora. Ya hirvió la agüita. La verdad tengo ganas de tomar un café, pero me da más flojera hacerme un café porque tomamos, bueno, tengo cafecito de máquina. Ya casi ni estoy tomando café liofilizado o en polvo. Porque, ¿para qué? Bueno, es que además el Pancho compró una máquina de para hacer café. Bien bonita, que tiene, a ver si la muestro. Es esa. Entonces tiene para el café, espérate. Tiene para el café en grano y toda la cosa. Es súper rica y además tiene para las cápsulas del Nespresso. Así que sí, está rica, pero no quiero. No tengo ánimo. O sea, sinceramente, no tengo ganas de hacer nada. Pero hay que trabajar. Tengo hartas cosas que hacer. Ya es. Hoy día es primero. Voy a tener que calentar el pan. Bueno, hoy día es primero, eso quiere decir que ya tengo que empezar a ver el tema de los IVA para mis clientes, porque sí, ahora estoy trabajando independiente con la tienda y como contador. Entonces, tengo que ver eso ahora. Y tengo que redactar una carta que tenemos que mandarle a nuestros clientes. Bueno, ahora digo nuestros porque ya no tengo solo una empresa. Ahora tengo dos empresas. Y una de esas es la tienda Pixel Pony. Y la otra es la tienda de... la empresa de consultoría. Para llevar las empresas, para llevarle la contabilidad a las empresas. Entonces, en esa empresa yo me asocié con una ex compañera de clase, de estudio,
que es una compañera con la que hice la tesis, el portafolio de título. Oye, si no me enfoco, perdónenme. Lo importante es hablar y no quiero... Bueno, eso. Me falta cuchillo, ¿no? Agüita. Y entonces, en diciembre yo anuncio cuál va a ser el valor de la declaración de renta, o sea, de toda la operación renta que empieza ahora. Para mí empieza ahora en enero, porque nos ponemos a trabajar desde... termina diciembre, de verdad, enero, al tiro. Nos ponemos a trabajar en las rentas porque es algo un poquito complicado. O sea, es complicado. Por eso se llama operación renta. No... Nada. Entonces, me voy a sentar, espérame un poquito. Como les decía, tengo que armar ese... documento, porque además hay que actualizar los precios de la contabilidad mensual, que en realidad trato de hacerlo una vez al año, y por ejemplo la gente que me contrató este año no le subo el precio para el año que viene, le subo el precio el año que viene, ¿cachai? Entonces tengo que ver ahí quiénes son los que están conmigo ya desde este año, porque chuta, el año pasado creo que terminé con tres clientes o cuatro clientes y ahora tengo 15. Entonces es mucho más el trabajo, y bueno, y por eso decidí enfocarme en eso y quedarme como independiente. Porque finalmente es lo que a mí más me llena y me llama. Que fue una de las razones, bueno, que fui aprendiendo con el tiempo de por qué me gustaba la carrera. Y otra cosa que ayer me salió mal es que necesito comprar papel para estas agendas que les digo que tengo que hacer. Y no me han contestado del local del papel. Así que estoy rogando que me hagan el pedido hoy día. Hoy día es miércoles. Ya, que me hagan el pedido hoy día. Cosa que pueda llegar mañana jueves. Estar todo el día imprimiendo. El viernes también todo el día imprimiendo. Y armando el paquete. Armando las agendas. Y si no, voy a tener que ir a entregarlas el sábado. Y esta cuestión se está quedando sin batería. No sé qué onda, pero bueno. Ahí les hablo más ratito. Estuve trabajando todo el día. Porque estamos armando unos planners. Todavía me faltan planners que hacer. Y nos quedamos sin papel. Porque así es la vida. Porque cuando más lo necesitas, se acaba. Los insumos. Pero bueno. Traté de hacer un pedido a una empresa que yo pido siempre. Y no me contestaron. Hablé ayer, sí les comenté, y no me contestaron, así que vi por otra parte. Voy a tener que probar con otro proveedor para poder asegurar la entrega, así que bien. Y qué más, bueno, me vino a ayudar una amiga a armar todo este tema y toda la cosa. Y así que ahí estuvimos, bueno, estuve conversando y toda la lesera durante el día, y conversando y trabajando. Así que por eso no pude mostrar mucho. Después la fuimos a dejar,
Fuimos a dejar a buscar a mi prima, a dejarla a la casa de mi hermana. Y ahora acabamos de volver y son más de las 12. Y obvio, yo en ningún momento del día edité el video del Vlogmas número 1. Pero bueno, les muestro el planner que estaba armando. Yo no me acuerdo si esta cuestión, la cámara lo muestra después de frente, o sea, de bien, porque aquí, como lo veo yo, está al revés. Y bueno, este es el planner de skincare de Jabones Art. Lo estamos fabricando nosotros y está disponible a través de la web de Pixel Pony Store o de Jabones Art. Así es, tamaño A5, viene sin fecha. Bueno, los días vienen sin fecha para que puedas utilizarlo cuando tú quieras. Y los discos Rose Gold. Sí trae algunos calendarios, bueno, en el mes trae el calendario para el 2022. Por ejemplo, acá que sale mi mes, trae el calendario del 2022. Así que está ideal para regalar ahora en Navidad. Porque nosotros como Pixel Printer vamos a estar haciendo envíos todos los días. Porque hay muchos pedidos. Así que, uff. Nada más le digo, uff. Y ya pues, yo... Uy, son las 12:20. ¿Qué año fue que terminaba también todos los vlogmas así pasado las 12? No me acuerdo. No, ya no me acuerdo. Pero bueno. Vamos a tratar de hacer esto un poco más divertido. Les debo mostrarles los regalos de mi cumpleaños. Pero bueno, mañana no tengo que salir de la casa porque mañana debería llegar el papel. Así que quizás ahí les puedo mostrar un poquito más. Tampoco he podido ver el vlog más de Hojita ni de la Feli, que la Feli volvió. Volvió en forma de vlogmas, no en forma de fichas. Y obvio quiero verlo, pero pucha, cuando estoy trabajando así con ayuda, lo único que hago es ver, escuchar música. No veo videos. Y lo otro es que hoy día salió el resumen de Spotify y me dio mucha risa porque me salía como Iron Maiden y K-pop. Casi puro Maiden y K-pop. Así que eso también les voy a mostrar mañana, porque quiero mostrárselos igual como el año pasado, que como es y toda la cuestión. Porque es divertido. Me gusta cómo aparece todas las canciones y todo lo que sea. No pude hacer una video reacción porque me puse... Quería verlo. Quería ver qué es lo que me salía y toda la cosa. Así que bueno, mañana les muestro qué es lo que me salió y toda la cuestión. Así más divertido. Ya pues, nos vemos entonces. Popis. Este año tenemos gato nuevo. Popis. No sé si ya les mostré a la Popis, pero bueno. Eso. Nos vemos mañana. Adiós.